Vale, pues siempre por ahí, creo que ya, ¿no? Estoy viendo un momento una comparativa de los mapas. Vale, ya se ve. Estoy viendo un momento una comparativa de los mapas que me ha salido aquí recomendado. Para ver cómo de grande es el mundo de Cyberpunk. Hay un canal de YouTube, creo que era, que comparaba los mapas. ¿El de Cyberpunk es tan grande? O sea, el de Cyberpunk son 225 kilómetros. Es más grande que el mapa de GTA V. Y con GTA V. O sea, GTA V es más grande que el de Assassin's Creed Valhalla. El de Valhalla es más grande que el del Origins. Y el del Origins es más grande que el de Red Dead Redemption 2, por ejemplo. Y más grande que el de. O sea, y más grande que el de Cyberpunk que hay. El Black Flag, pero Black Flag es que son casi dos islas. O sea, el Black Flag está por delante y el Odyssey también está por delante en cuanto a mundo grande. Su puta madre. Arma 3. GR Wildlands. ¿Gorrecon? Sí, Gorrecon, supongo, ¿no? Just Cause 3 es el más grande. Ah, espera, que hay uno más grande, el de Crew 2. Sí, pero Crew son carreteras. ¿Y ese cuál es? El Fuel. Elder Scrolls 2 Daggerfall. Vaya trolls. Vaya trolls. Y se aleja del. Se aleja el mapa del. Ha sido muy buena esa. Se aleja el mapa del de. Del Elder Scrolls. Y empieza a verse. Y se ve Españita. Y se empieza a ver el mundo entero. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que nada es más grande que el mundo? Pero no, es el de Flight Simulator, que abarca todo el mundo. Ah, buena esa. Pues hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Assassin's Creed Odyssey. Ahora sí que sí. Y antes de que salga. Bueno, antes de tener instalado Cyberpunk, que ya va al 60%. Pues Cueva de Kratos, cuidado. Por aquí un indigno dejó que los persas eludiesen las defensas de Esparta. Cuidado, en concreto nada, ¿eh? Cuidado. Cuidado que no es una puta mierda. Mira, una cabeza y mucha sangre. ¿Y dice referencia a tu Kratos? Ah, no era más nada. Ay. Pues no recuerdo ahora mismo hacia dónde tenía que ir exactamente. O sea, no recuerdo ahora mismo. Y eso que lo hice ayer. Madre mía, el realismo se apaga la antorcha al entrar en el agua. No recuerdo ahora mismo cuál era el siguiente objetivo. Enchufa la lamparita por si no se ve mucho. Pero vamos, el vicio de después va a ser intenso. Oye, pero eso es una caída. Creo que hay un pozo sin fondo ahí debajo justamente. Pues no, el pozo tenía agua. Saquea. Venga. Que por cierto. Ah, no, era. ¿Era 15 o 16 las siguientes armas que podía ponerme? No me acuerdo. Caminar por aquí hace que sienta que traiciono a Esparta. Pero si a ti te la suda. Si tú te has creado al amparo de. Ups. De cualquier pringao de estos. Ups. Si tú no te has criado ninguna legión de estas. Espérate, inventario. Creo que había espadita nueva. Joder, pero es que está mítica y todo eso. Nada. Tío, es que poco me gusta este tipo de inventario. Me han mandado para hacer un poco de espacio por aquí en estas. Estas también las tengo al tope, las lanzas.
Puedo romper algunas, pero no todas. De hecho, he estado a punto de abrir Destiny, de decir, venga, no abro el OBS otra vez. Y abro Destiny. De 190 a 240. Joder, con un nivel solamente de diferencia. Ni siquiera estas armas que tienen más nivel son mejores que este arco legendario de Artemisa. Buena. Pero en equipamiento se veía cositas nuevas. 69, 78, 78. Daño de asesinato, soldados espartanos. Daño crítico, daño de asesinato. A ver un poco igual a quien mato. El puñito. 65, 56. Vale, para adentro. La falda, 95. Daño de caza, me da lo mismo, así que daño de caza ahí. Y el pechito. Ojo, que hay pechito legendario. 113. 120, pero bueno. Daño por veneno, ojo. Ojo. Importante. Y botas tengo chorrocientas. Buah. Me acabo de acordar ahora. He soñado que buscaba trabajo. O sea, que había una oferta de trabajo en Amazon. Pero creo que era para una... No sé si era cafetería o repartidor. Me apuntaba y me cogían. Y yo en plan, oye, perdona, pero el tema del horario, ¿cómo? ¿Qué recuerdo esta gilipollez? ¿Cómo va? Quiero decir, yo ya trabajo para Amazon. ¿Pero qué hago? Si también trabajo para vosotros, que también sois Amazon. ¿Cómo lo hacemos? Voy un día para un lado y otro día para otro. Y la tía se queda en plan, hostia. Dice, bueno, tú vete. Y averiguamos algo. En plan, trabajo por dos para Amazon. A la fuera. No sonaba mucho. Ahí. Que si tuviera. No, mira las habilidades. Porque tengo... Era esta, ¿no? La visión de Atenea. Invoca la visión de Atenea para revelar las cosas a 20 metros. Sigue avanzando la historia, pero bueno. Y esto requiere nivel 16. Vale, pues vamos a guardárnoslo. Nada, no lo mato. ¡Ups! ¡Oli! Me pilla este wey. Oh. Creo que me ha pillado. Creo y solo creo que me ha pillado. Por cierto, ¿se ve fluido y todo eso? No. ¿No afecta que esté descargando el CP2077 de fondo? Oh shit. Bueno, creo que no estar aquí trabajando todo el tiempo. Esa es la cuestión, rollo. Si uno me da dos días libres, tengo que trabajar en esos días libres para el otro lado. Y así nunca tengo días libres. Madre, insta-kill. Insta-kill al jefazo. Vale, pues hay un cofre bueno y mucho muerto. Esta parte no sé si me termina de mirarla. Ojo. Coño. Vale, pues hay camino por ahí, que parece que es la salida. También hay debajo. Mucho muerto. Mucho traidor. ¿Habrá alguna referencia a Kratos por algún lado? Lo veo bien. Perfecto.
Por suerte mi internet es poderoso. Para aguantar lo que se le eche. Ya veremos si aguanta el Cyberpunk. En teoría, si el Cyberpunk no tiene unos requisitos súper tochos, ¿eh? Se puede jugar en un ordenador de hace 3 o 4 generaciones. Con gráficos en alto. Por la tabla que ellos enseñaron. De qué tipo de calidad gráfica hace falta. O sea, para la optimización gráfica, rollo lo mínimo. Lo mínimo, lo normal, lo alto y lo extremo. Para acá. Eso sí, ya se están viendo gente pues, haciendo vídeos de bugs y cosas así, porque... Obviamente. Y hay uno muy curioso donde se ve el nepe. Se le ve... Se le va a presionar un poco el nepe atravesando el pantalón. Oh, joder. Llevo toda la vida oyendo hablar de Leónidas. No me creo que por fin esté viendo dónde se hizo historia. Si no hubiera Hood, esto sería ultra super mega inmersivo. Vale, mi objetivo es ahí abajo. ¿No me puedo hacer un saltito de fe? Oh, que sí que puedo. Uy, que sí que puedo. ¿Estos son aguas termales? ¿O aguas volcánicas? Las Termópilas. Dicen que sigue siendo imposible caminar por aquí sin mancharse de sangre. Por si acaso no hace falta piel. No te bien servido entonces. El león de... Aquí es donde reposa Leónidas. Ojalá lo hubiera conocido. El del banco. Si cierras los ojos, casi los puedes escuchar. Los últimos gritos de guerra antes de que muriese el último de esos valientes espartanos. Sus voces se apagaron ese día, pero su gesta será cantada eternamente. No me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos. ¿Qué tienes en mente, Heródoto? La batalla de las Termópilas todavía retumba en nuestros corazones, pero aquí la sientes en los huesos. Aquí solo quedan fantasmas. Me preocupan mucho más los vivos. Extiende tu lanza. ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo. ¿Pero entonces Leónidas existe de verdad? Pero bueno. La armadura no parece proteger mucho. Los mongoles.
fuerte era. Eso sí que era un macho alfa. Heródoto. Calma, estoy bien. Las historias son ciertas. Esta es la lanza de Leónidas, la hoja del héroe. ¿Dónde estaban los aliados? Los espartanos no fueron los únicos que hicieron frente al ejército de Jerjes. Acudieron muchos de toda la Hélade para ayudar a Leónidas y a sus 300. Pero el poderoso rey como la peli tuvo miedo en sus ojos y los mandó de regreso a sus casas. A mí me parece una locura, no valentía. La Pitia había profetizado que Esparta perdería su libertad o a su rey a manos de los persas. Leónidas tomó una decisión. ¿Qué fue de Leónidas después de la batalla? Jerjes era célebre por el respeto que mostraba ante un enemigo valiente. Pero Leónidas le enfureció de tal manera que le cortó la cabeza y la clavó en una pica. Luego se libró otra cruenta batalla, aunque los espartanos reclamaron sus restos y los enterraron aquí. Ahora descansa donde le corresponde. En Esparta. ¿Qué le sucedió a Efialtes, el traidor? El rey Jerjes le pagó generosamente, pero la traición engendra traición. Pusieron precio a su cabeza y murió como vivió, como un cobarde. ¿Sabías que iba a pasar esto? No lo sabía, pero lo sospechaba. Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado hasta hoy. Una estructura muy peculiar en la isla de Andros, con formas misteriosas esculpidas en la piedra. Nunca vi nada igual. ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para que puedas enseñármela? ¿Y la isla también? Había oído rumores sobre una antigua civilización, un pueblo que estuvo antes. Tu lanza y ese lugar están conectados. Has mencionado a una gente que estuvo antes. ¿Quiénes eran? No eran dioses, pero vivían mucho más que cualquier mortal y eran mucho más inteligentes. He visto símbolos extraños grabados en cuevas que sugieren que hubo una antigua civilización que nos creó y que nos trajo el fuego. Pero Zeus culpó a Prometeo. ¿Win? Sí, pero quizás el águila se ha estado comiendo el hígado equivocado. La lanza de bueno, vamos, Andro. Heródoto, confío en ti. Veo que lo entiendes. Haré todo lo que pueda para encontrar a tu madre. Te lo prometo. Pero primero tenemos que navegar a la isla de Andros. Para enseñármela. Nos veremos en mi barco. ING Direct. ¿Tú seguro? Y que te diga el demás. Creo que era ING Direct, ¿no? Los del espacio no patrocinado. Coño, ¿estoy ya en el barco? Sé bienvenido a la Drastea, Heródoto. Vaya, vaya tepeito guapo me han hecho, ¿no? Tengo asuntos que atender en Atenas. Heródoto me ayuda a dar con mi madre. Cuando pediste ayuda a los dioses, pusieron a Heródoto en tu camino, igual que a ti te pusieron en el mío. Sus caminos son inescrutables. Y solo podemos seguir sus indicaciones. Quizá tengas razón. Heródoto y yo tenemos enemigos comunes. Como el Venus. Mira, esa guerra de barcos ahí en medio. Oh, formaba parte de un grupo muy poderoso llamado el Culto de Cosmos, que controla la Hélade por medio del oráculo. ¿Controlan el oráculo? ¡Imposible! Apolo no lo permitiría. ¿Qué nos dice? Ahora andan buscando a mi madre. He de encontrarla antes que ellos. Y creo que, ya que están, les harán daño a todos los que se les ocurren. Asumo que son los atenienses peleándose con barcos espartanos, ¿no? Corrompido. Y ahora este culto. ¿Sabemos quién está al mando? No lo sé con seguridad, pero podría ser mi hermano. ¿Tu hermano? Por Zeus, qué vida más complicada. Dime. Pero no te preocupes.
El culto de Cosmos tiene ahora tres enemigos y uno de ellos lucha como Atenea. Me hace un poco de gracia porque tengo dos episodios grabados con webcam y todos los demás no. ¿Siempre es tan positivo? Siempre. Y ahora este. Poseidón, llévanos a Atenas. Primero hemos de ir a Andros. A Andros, pues. Si vamos rumbo a la guerra, tendremos que hacerle algunas. Menudo casco. ¿A qué te refieres? A que es viejo. Puede que no esté en su mejor momento. ¿Y no me lo podrías haber dicho antes de zarpar? Por Poseidón, ¿de dónde vamos a sacar los suministros? Mi padre me enseñó que el mar toma lo que necesita. Y eso vamos a hacer. Tenemos la suerte de que en estas aguas hay muchos piratas a los que podemos abordar. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos a cazar piratas! Pues ok. Vale, a ver qué misiones hay por aquí cerca y por dónde andamos. Estamos en nivel 15, así que aún me queda por nivel 16. Barco, ¿puedo meterle alguna mejorita al barco? No, porque no tengo madera, tío. No tengo madera, nada de madera. ¿Dónde poner la madera que tengo? 93. No tengo madera. En tema de esto, tenemos a la tía esta. 10% de defensa del barco, pero esta tía es azul. Así que me quedo a ella. Y el daño con las flechas. A ver. Este señor, pues, tiene como más. Luego. Mapa, ¿qué hay por el mapa? A ver, tenemos una misión principal, bueno, secundaria importante aquí en la bahía del Lago Rojo. Y un aguilucho, así que creo que nos vamos a bajar ahí un momento para pillar eso. Hostia, la bahía de Jerez, chaval. Ahí había un conflicto. ¿Y hacia dónde vamos? Hostia. Hostia. La cierva sirenera sagrada para la silla. Un bicho que cazar. Podemos cazarlo también de camino. Madre mía, esto requiere que hagamos unas pocas de paradas aún. No me atacaréis, ¿no? Que mi barco es más grande que el vuestro. Tía, más que ese, ¿no? Espartanos, nos llevamos bien, ¿eh? Somos colegas, ¿eh? Todo eso. Deteneos aquí. Somos amiguis. Sí, sí, eso de no llevar comida en un viaje largo de barco, lo llevan bien. Que no se olviden los cítricos. Lócrida. Eso iba a decir, digo, esto es sal, ¿no? Pégale un lametón. Voy a ir con cuidado por aquí. Hay un de estos políticos por ahí, ¿eh? Ahí concretamente. Cabe más gente. Están bugueadísimos. Cabe más gente dentro de un mismo espacio, dentro de un mismo punto. Se acaban de replegar todos. De repente, punto para afuera. Estaban bugueadísimos. Ojalá puedas coger un montón de sal y hacer así. Y echártela en un. No sé, algo típico de esta época, no sé. En alguna comida típica. ¿Eh? ¿Hay ranas? Esto es una casa de Artemisa también, ¿no? Parece. Pues no. Para hacerse sin pesca. Se coge un plato con pescadito y se echa ahí la sal. Con estilo. ¿Me puedo tirar un montón de sal?
Sería curioso. ¡Ay, Dios! What? Quiero ver eso. Vamos a pillar la misión principal, limpiar esto y luego vamos para acá. Por si acaso la misión principal consiste en ir hacia aquí. Pero quiero ver qué coño hay ahí. El lago rojo ese. Esa especie de mar muerto. De mar lleno de muertos. Oye, ¿hay algún herrero por aquí? Llevo sin ver un herrero desde que empecé el juego. Básicamente. ¿Hay algún herrero? ¿No? Miren los niños matándose. Vale, ¿cuál es la casa que hay que... que hay que reventar a palos? Aquella. No he hecho ninguna secundaria de estas. Ni fuera de cámara, ni dentro, nada. Sal de la celda ahora. ¿Te están molestando estos dos? ¿Molestando? Somos sus padres. Mater, ya te he dicho que es para protegeros. ¿Protegerlos de qué? Exactamente. Acaba de volver de Delfos, de hablar con el oráculo. Desde entonces está loco. Me ha revelado mi profecía. Jamás había estado tan cuerdo. Ha dicho que cometería atrocidades contra mis padres, que la sangre de Mater mancharía la tierra y que Pater gritaría agónico a los dioses. Los oráculos y las profecías solo traen dolor. Mejor haz caso a tu instinto. ¿Pero qué haces? Estoy escuchando a mi instinto y me dice que mis padres sufrirán si no me ayudas. Ya empezamos. Puedes salvar a mis padres de mi ira salvaje. No tienes nada de ira en el cuerpo. Calla, Pate. Eres tonto. Estoy hablando con la Mistios. Mi espada y mi escudo son un regalo de Mater y Pater. Debemos devolvérselos a mis padres para que puedan defenderse de mi furia atroz. Muy bien, Ópide. Te traeré esas armas, pero tengo un precio. Por supuesto. Mis padres te pagarán por las molestias. ¿Y los dos perdona? ¿Cómo? ¿Cómo? Busca a Costas, el herrero del pueblo. Hace poco le llevé la espada para que me la afilara. ¿Y el escudo? Eso ya será más complicado. Te lo explicaré cuando vuelvas del herrero. Me lo metí por un agujero. ¿Qué ganas? Bien. No seas supersticioso. No me liberes. Estas cuerdas son lo único que se interpone entre mis padres y mi rabia. Por favor, Mistios, ve con el herrero y tráeme mi espada. Pues no tontos, niño. Coño, aquí está, que está todo el mundo sacando sal de todos lados. Que por cierto, ¿cómo se supone que desalinizas el agua? ¿Cómo funciona exactamente este proceso? La verdad es que no tengo ni puta idea. O sea, obviamente se ve que separan un cacho de agua. Pero luego no sé cómo hacen para separar el agua de la sal. Seguro que eso sale en un episodio de cómo se hace. De eso con los que mi padre se queda frito. ¿Al mediodía o a la noche? Cuando sea que lo echen. Uy. Oli. Porque mira, y los corro al caballo ese tan... tan atentamente. ¿Qué tienen contra ese caballo? Tazula a fuego lento, nuevo mercenario. Qué bien. Afrodita personificada. Gracias. Me llamo Costas, a tu servicio. Cassandra. No importa qué necesites, dímelo y es tuyo. Puedo forjarte algo, untarte de aceite esos músculos, arreglarte una lanza rota. Ando buscando una espada. Pertenece a Ópide. ¡Ah, Ópide! Adoro a ese chico, pero está un tanto delgaducho. ¿Sus padres no le dan de comer? En fin, bueno, quiere recuperar su espada. Y a mí me encantaría enseñártela. Su espada, digo. Pero no puedo ir regalando espadas a cada belleza guerrera que veo. Si me das esa espada, haré que nunca olvides este día. ¿Perdona? Oh, pues... entonces haría realidad todos mis sueños.
Solo hay un pequeño inconveniente. Verás, digamos que tengo la lanza rota. Tú ya me entiendes. ¡Qué pena! Pero en el bosque que hay detrás del fuerte militar Jerjes crecen unas flores especiales. Las plantó Afrodita. Son muy útiles para... Vaya cara tiene este señor, ¿no? Endurecer el hierro. Tú ya me entiendes. Bien. Yo te consigo esas flores y tú me das tu lanza. Digo, la espada. No, esto. Tú quédate aquí. Pero bueno. Qué fácil se liga en esta época, ¿no? ¿Cuánto descaro? Coño. Sí, sí, el tío todo feliz, en plan... Tengo espadas, te puedo untar los músculos de aceite, pero bueno. La hostia que te llevas hoy en día es la hostia y la demanda. No son precisamente chiquititas. Fuerte militar. ¿Ha saltado de repente como un montón? Tu árbol. Mueve. A mover las plantas. O sea, si llega a venir con un tío. También... ¿También querría ver mi lanza? ¿Y darme un poco de la suya? No me ha dado piel, pero bueno. No sé por qué, pero me da que... Que también querría haberla visto. Madera de olivo. Joder, si es que no pillo... Que no pillo madera. No puedo en medio de un conflicto, pero bueno. Falla la pata. Me quedan dos. O sea que necesita hierba el señor este. Esto bastará para reavivar la llama del herrero. ¿Cuánta referencia? ¿Cuánto juego de palabras? Si esto es una fortaleza entera. Buah, chaval. El lago rojo este. Dios, qué puto mal rollo. Aquí hubo un impacto. ¿Evangelio? ¿Cojones? Hay un boquete ahí en medio, ¿eh? Voy a ver si me puedo meter por el boquete y llego al origen de esta mierda. El lago está lleno de sangre. ¡Ojo! Dios, qué puto mal rollo. Qué puto mal rollo. ¡Oh! Luteo secreto.
Pues ya sabes, solo era eso. O sea, un toro. No le he visto al entrar. Y me ha parecido que allí había otra cueva, creo, no lo sé. Pues ahora nos cargamos el fuerte. Hay un par de fuertes que cargarnos aquí, ¿eh? No, no tengo más ganas de oso, ¿eh? Dos es el límite de osos que mato hoy. Ninguno más. Quería que era del curro. Pero parece han dicho, o sea, leí así un poco por encima, que al parecer han mandado 40 personas a casa porque no había curro. Bien. Si han mandado a 40, también pueden despedir a 40. Cuando acabe la Navidad. O antes. Mi bella Mistios, me arrebatas el aliento. ¿Me has traído las flores? No puedo ni ir a coger unas flores sin que alguna bestia intente matarme. Pero sí, las tengo. ¡Perfecto! Oye, ¿lo que decías iba en serio? ¿Lo de que nunca olvidaré este día? Veremos. Ya. Y cómete esas plantas. Pero bueno, ¿cómo entra Cassandra ahí? A saquísimo. Ha sido increíble. Gracias a Afrodita. No, al panteón entero. Toma, como prometí, jamás te olvidaré. Sí, desde luego. Les llevaré esto a los va dejándolo ahí. Que cometa alguna estupidez. ¡Has vuelto, mis tíos! ¿Les has traído la espada? Sí. Gracias a los dioses. Sabía que podía contar contigo, pero solo me has traído un objeto. Y yo tengo dos padres. Bueno, háblame de ese escudo. Pues, según mis padres, se lo robaron mientras yo visitaba al oráculo de Delfos. ¿Se lo robaron? Dalo por perdido. Oí a Mater y a Pater comentarlo en voz baja. Mencionaron una cueva que hay más allá del Lago Rojo. Coño, no te vale... de la ladrona como si la conocieran. ¿No te vale cualquier escudo? Ve a la cueva, mis tíos. Devuélveme mi escudo. Solo entonces mis padres estarán a salvo. Igual que con la espada. Le das una espada normal y un escudo cualquiera. No es necesario que le lleves... Exactamente ese. Debo buscar a esa ladrona. Opide mencionó una cueva cerca del Lago Rojo. Claro que sus padres la conozcan. Deberían ir ellos a recuperar el escudo. Pues sí, así te ahorras todo el camino. Y se lo piensa, la ha dejado seco. Joder, que si la ha dejado seco, la ha dejado listo. Lo habrá dejado listo de papeles. Hostia. Pues una de dos, uno de los dos interrogantes tiene que ser, supongo. A ver, caballito. Espera. No, porque me vas a rodear la zona. No, 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 no. 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 Dicho que por aquí. Coño. Uy, esto es un fuerte espartano. Uy. Uy, que venía el fuerte enemigo. Bien. Nos vemos, caballo. Ha sido un placer tenerte como mascota. Es probable que estén asentados en el campamento de la bahía del Lago Rojo. Los aldeanos los han visto por el oeste de la bahía del Lago Rojo. Ah, pero esto me está hablando del líder de los bandidos.
veces sangre. A veces he soñado que me ahogaba en un lago idéntico a este. Asumo que será un poco como el río Tinto, esto. Si allí hay un oso negro. Bastante negro. Yo fui de excursión y me traje una botella, la cual duró un día en esta casa. Allí está. Es decir, pues ya está. Sí, pero el río Tinto... Sí, eso es cierto, que el río Tinto era por la minería. Eso es verdad. Esta es la cueva. Un escondite perfecto para una ladrona. Me pillaron. El parrón hay que hacerlo exactamente en el punto, ¿eh? Además. También cuenta un poco antes. Un momento. ¿Cómo se nota? Aunque es del mismo color. O sea, el tinto no es puto rojo sangre como esto. Pero sí, supongo que más o menos, alguna variante. ¿Y qué hago? ¿La mato o qué? Este escudo bastará para que los padres de Ópides se protejan de su mortífera ira. El chaval está un poco subido. Y tiene un lince como mascota la tía también, ¿eh? Yo quiero uno. ¡No! ¡Oh! ¿Qué bueno, cómo me ha dado? ¡Ah! Pero estaban hablando como si... Como si estuviesen comentando lo que sea. Antes de que yo abra aquí dentro. Me he dejado... Cinturón, pues no había escudo. O eso, o he pillado el escudo nada más. Nada más matarlo, un segundo. Porque es en zona de combate. Preguntándome si trabajo. Mi hermanísima. Ah.
Ya es que descanso, o sea, descansaba ayer y hoy. Y luego ya descanso 2 semanas seguidas, el lunes y el martes. Buen turno de descanso rotativo. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves, vale, sí. Hoy descanso. Y ya a partir de la semana, o sea, ahora es el fin de. Viene sábado, domingo, trabajo, normal. Pero ya descanso lunes, martes y luego ya es de mañana. Menos el domingo. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Qué largo va a ser eso. Pero solo 5. Y es que encima solo 5 días de mañana. No quiero ni despertar. No quiero ni despertarme. Pero vamos, ya podía rotarme los días de descanso. 2 semanas seguía. Dos semanas seguidas el lunes y martes, bastante feo, ¿eh? Tendría que ser martes y miércoles, por lo menos. Vamos a ver. ¿Cómo aplacan la ira del hijo? ¡Mis tíos! ¡Al fin! ¿Tienes el escudo? Sí, ya lo tengo. Ahora os podréis proteger de la profecía. ¿Y viste a la ladrona? Desde luego. Y la partí en dos. Nunca volverá a robarle nada a nadie. ¿Y el herrero está bien? Está más vivo que nunca. La propia Afrodita se ruborizaría si viera lo que hicimos en su trastienda. Será broma. ¡Qué horror! Mater, Pater, ¿qué ocurre? Estáis a salvo, se ha roto la profecía. En realidad ya hace mucho tiempo que queremos contarte algo. Ópide, eres adoptado. ¿Cómo? Una pareja joven te trajo con nosotros. Sabían que te daríamos un hogar mejor. Esa espada y ese escudo los heredaste de ellos. Pero entonces, ¿la ladrona y el herrero? Son los padres de Ópide. A ella la has matado y a él te lo has follado. Pero la profecía decía que Pater gritaría agónico a los dioses. Sí que gritó, pero no de agonía. ¿Ah? ¡Mataste a Mater y te acostaste con Pater! Ópide, no tenía ni idea. No podré borrarme esa imagen de la cabeza. ¡Ya no quiero ver! A ver, qué más te da que me haya tirado tu padre, quiero decir. What? ¡Estoy ciego, Mistios! ¿Ya estás contenta? ¿Se ha meao? Mis pesadillas me perseguirán eternamente. Mater sangrará. Pater gritará. Bueno. ¿Qué más te da si no los conocías de nada? ¡Yuhu! Joder, este agua da. Solo de verla, quieres bañarte aquí. Bueno, va a salir bien la cosa, ¿no? Yo no puedo despedir, ¿no? Lo de elegir desde el descanso en función de lo. No, no, no. No elegimos nada ahí. Se ha cargado a sus padres. Creo que al padre me lo he cargado de mejor manera que a la madre. Pero vamos, la madre no me ha dado opción. El padre. Bueno, el padre si lo hubiera forzado, pues. A ver, hay tres hippies ahí mirando. Es que no tengo asesinato desde las cornisas. Es que en este juego no me han dado asesinato desde las cornisas para poder enganchar a alguien y tirarlo y matarlo. A ver, piérdanme de vista, por favor. Lócrida, que tiñe de rojo el lago. Samuel tiene que buscarlo como oculta, averiguarás. Si tomas el toro por los cuernos. Supongo que es loco con la que me he metido, ¿no? ¿Cómo? ¡Te voy a arrojar! ¡Te tengo! ¿Qué
No, este escudo. Ah, sí, es de los que le quito. Uy. Vaya, digo, a lo mejor es un ataque en salto o algo. Polixia no es igual que el de Radn. A ver, por favor, que vengo del herrero, que ya estoy calentita. ¿Puedo matar flechazo? Corra cero. En el tobillo. Oh. ¡Ay, no, no, no! ¡El polerino! ¡Hola! Mierda. Tío, con lo que me ha costado cargarme al grandullo. Al polixeno. Espero que siga muerto. Aunque me da a mí que no. Si no quiero luchar, debo esconderme. Es que mira eso. O sea, es que mira eso. No es ni medio normal que están todos juntitos. Me voy a llevar este cadáver fuera del fuerte. Para que no lo vean. Creo que a este no lo mato de una. Ah, pues sí. Nadie. Vale, o sea, apuñalando fuerte sí que los mato. Tío, ya están todos alerta. ¿Dónde va? Es que eso no es ni medio normal. La formación en... No sé cómo llamar esa formación, la verdad. Bueno, suministro, dos de res. Queda uno. Y me queda robar dos tesoros más que están aquí arriba. Pero... Tío, es que no puedo entrar ahí. Es que no puedo. Ha llegado. ¡Oh! 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 Dale, instala, instala muy fuerte. Mete ahí el código fuerte y poderosamente. ¿Dónde está el cofre que queda? Vale, ahora me quedan los tontos estos, ¿no? Pues los tengo que matar de uno en uno, más o menos. Con el asesinato letal y poderoso.
subió en el cadáver de su amigo. Pero tío, no entiendo el bugueito de los soldados ahí. Este, por ejemplo, le puedo saltar encima. Seguía vivo. Seguía vivo, pero como noqueado en el suelo. Buena. Intenta cargarme a ese. Muerto. Muerto. Quedan tres. Y creo que el ciberpan ocupa como 100 gigas. O 80 y pico. No estoy seguro. Vale, este tío... tiene algún problema. Vaya. ¿De vos? ¿De vos? Eso daba para grabarlo y pasarse la borja. Ese momento. Coño, súbete. ¡Qué horrible forma de morir! ¿Has encontrado su rastro? Yo no he divisado nada. Ojos bien abiertos. Esta rata es astuta. ¡Claro, señor! ¡Uy! Ah, sí, se lo he quitado. ¿Qué más, coño? ¿Octo? Ocito el depredador. Insiste en pegarme con el arco, ¿eh? Vale, ya ha parado. Insiste en pegarme con el arco, el tío, ¿eh? Coño. Insiste. Es insistente el tío. ¡Oh! ¡Bum! Pero es que no puedo conquistar de ninguna manera estos sitios. Y se quedan siempre como enemigos. Lo cual es una pena. Vale, no voy a hacer fuerte este porque... morite. Nivel 46. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué hace un mercenario ahí? Me parece que vamos a volver al barco. Vamos a chapar ya. Y... y ya vendré yo a hacer cosas algún día, creo. Adquirido. Nice. Nice. Dale ya que se descargue, eso muy fuerte. Bueno, está todo el mundo. Ahora es capaz de embestir la mar como un puño. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte.
Menudo casco, misión completa. What? ¿Cuándo cumplí esa misión? Ahí es donde hay que ir, ¿no? Se supone que está en la otra punta del mundo. Yep. Asumo que el juego lo que quiere es que te pares por aquí un poco de Beócida. Que te pares por aquí de Nubea. Y en Ciros. Y luego ya llegas aquí. Asumo. Así que... ¿Tengo arma nueva? 300. Ok, para adentro. Ok. 103, ok. No puedo. Tío, es que es mi pesito de veneno. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y las botas hay... Buah, nivel 16, 17. O sea, de nivel 10 lo que tengo. ¿Qué dices? Madre mía, soy una pirata. ¿Y el arco? ¿Tengo algún arco mejor? 260. No, pero es que son tres bonos. Habilidad flecha depredadora. ¿Cuál es esa habilidad? Que de habilidad de flecha no tengo ninguna. Esta. 430% de daño de caza. Venga, ya que tengo una habilidad que me da... ¿Qué me da eso? No sé. Asumo que esas habilidades son con el arco. Pues, lo dicho, voy a ir dejando por aquí y después, en cuanto termine de comer, abrimos inmediatamente Cyberpunky. Sobrescribísimo. Voy a dejar de estar hablando por el debut también. Para que me pille el stream de tarde más. Bueno, lo puedes dejar mientras. Ahora. Así que nada, como siempre, para empezar el vídeo. No me dudas las esas y nos vemos en el siguiente directo. El punk. Adiós.